¿Qué tal, amigos? Como siempre, un verdadero placer que nos estén acompañando allá en casita, en nuestras redes sociales. Esta es una emisión más de su programa Caminemos Juntos. Y pues, ya saben, queridos amigos, esta es una emisión en la que tratamos de ventilar, pues siempre asuntos interesantes, temas importantes. Y hoy, como siempre, nos acompaña un gran analista político, mi buen amigo Pedro. ¿Cómo estás, Pedrito? Muchas gracias, como siempre, de venir aquí a este estudio. Me siento en mi casa. Me siento en mi casa con un público que te robo por unos instantes y tenemos la oportunidad, bueno, de analizar ciertas situaciones que están pasando y que nos pueden dejar una enseñanza y que aprendemos nosotros de lo que la gente opine y que nos dé también su mejor opinión, ¿no? Claro, y además, bueno, pues ya saben, ¿no? Poner el dedo en la llaga. Hoy, queridos amigos, vamos a platicar algunas cosas que los políticos nunca nos dicen. Lo que no se dice precisamente de las elecciones, lo que en realidad pasa tras bambalinas, allá atrásito de la puerta y que nadie nos dice. Fíjense que hoy precisamente estoy un poquito decepcionado porque el día domingo me encontré en el Hotel Virreinal, un hotel de mucho prestigio, de mucha tradición, precisamente a la candidata a diputada federal por el PRI, el PAN, el PRD, a la señora Sandra Montalvo. Y pues platiqué con ella, le dije, ¿sabe qué? La invito a nuestro programa de Caminemos Juntos este próximo viernes. Ya había tenido algunos acercamientos con Gudelia Tapia, que al parecer es precisamente su persona ahí que le hace esta de la agenda. Y ya nos había confirmado que hoy iba a estar precisamente con Pedrito y con su servidor. Y aparte me dijo precisamente la licenciada Sandra Montalvo, ¿sabe qué, licenciado? La voy a contactar con Carlos. Me presentó en ese momento a una personita, me dice, mira, él lleva la agenda, por favor que te agende y nos vemos el próximo viernes por allá. Y bueno, pues resulta que supuestamente me agendó todavía el día miércoles, me dijo, ¿sabe qué, licenciado? Nos terminamos de comunicar para confirmarle. Y pues simplemente la licenciada Sandra Montalvo me dijo, nos vemos el próximo viernes en su programa, y simplemente, queridos amigos, no llegó. No llegó, ni su gente nos confirmó. Digo, lamentable, queridos amigos, porque pues no hay coincidencia en lo que se dice y en lo que se hace. Y pues obviamente, y en eso quiero hablar, que la vi un poco nerviosa y me dijo, es que quiero ver de qué temas vamos a tratar. La vi un poquito preocupada en relación a que estaba muy interesada en qué se le iba a preguntar, cuáles eran los temas que íbamos a tratar. Y eso, queridos amigos, me dio lugar a recordar que precisamente el tema del día de hoy. Fíjense que lo que no se dice de muchos de los políticos es que la mayoría de las entrevistas son pagadas. Y hay paquetes a los medios de comunicación que van desde 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Y tú te reúnes con los compañeros de los medios de comunicación, quien sea. Y te dice, te arman un paquete. Y te dicen, mira, te va a costar la entrevista más una publicación en el periódico, más si quieres que vaya yo a tu casa así, así asado, y dame las preguntas de lo que te voy a preguntar, mira, te va a costar 15 mil pesitos. ¿Qué te parece? En el bueno de los casos. Claro, claro, ¿no? Y entonces, queridos amigos, las entrevistas se dan a modo. Por eso es que yo de chamaco, no sé si ustedes allá también en la casita se lo preguntarán, de repente tú, Pedrito, ves como joven y como ciudadano que las cosas están muy mal. Ves a los políticos que pues no hacen las cosas bien, que se están enriqueciendo, y los periódicos hablan muy bien de ellos. O sea, pareciera ser que ellos viven en otro planeta, cuando tú en la realidad, sí, ves otro panorama, ves un panorama completamente diferente, ¿no? Y dices, uy, pues las cosas están mal, no están bien. Al este presidente municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, Porfirio Loesa Aguilar, le acaban de hacer una manifestación en contra de su candidatura como posible reelección. Yo conozco otras cosas que en algún momento les voy a platicar, ¿no? Muy fuertes.
que se trata incluso de una denuncia penal, pero a lo que voy es no que nada. Hay entrevistas, no, sí va a pasar, no, sí, y hay entrevistas, no, en ese momento no pasó nada, pero hay entrevistas que de repente, ay, no, o sea, ves el panorama de la gente que se está revelando, que se está manifestando en contra de este tipo de reelecciones que, insisto, no estamos de acuerdo con ellas, y por otra parte, ves entrevistas a modo, casi casi apapachándolo a los candidatos y diciéndoles, ¿verdad que todo está bien? No, estamos trabajando. Oh, qué barbaridad, ¿no? Entonces, perdón, Pedrito, sí, ya ahorita te doy la palabra. Yo sé que tú eres excelente orador en esto. Y pues que finalmente, queridos amigos, lo que no se dice, lo que se paga por parte de los políticos a los medios de comunicación para que hablen bien de ellos y para que les hagan entrevistas a modo. Ahora sí, Pedrito, suéltate. Ok, empecemos. Creo yo que entiendo que es conocido en la prensa como el cuarto poder. Claro. La prensa es conocido como el cuarto poder. Y creo que ese poder que ellos tienen, tal vez no se han percatado de la importancia que tiene ese cuarto poder. Porque no hablo de que puedan destruir o armar a alguien, a un político. Pero creo yo que hoy la gente, por eso, a muchos medios de comunicación ya no les cree. Ya no les cree porque de repente tú dices, bueno, a ver, aquí no está esta colonia, este pueblo, este municipio, no está de acuerdo con la decisión que tomaron. Y no pasa nada, no pasa nada. Por ejemplo, digo, en el tema escabroso que se ha dado de que a ciertos personajes, incluyendo al actual presidente bajo licencia, Carlos Peredo, al presidente de Tlatelolquitepec, no sé si pidió licencia Porfirio López Aguilar, porque yo no me enteré que haya pedido licencia. No, yo tampoco. Porque hoy no están obligados. Ah, no, pero de acuerdo con la ley, sí. Sí, pero... De acuerdo con, en mi opinión, de acuerdo con la ley. ¿Te acuerdas que un día analizamos aquí? Sí, sí, y deberían de haber solicitado, ¿no? Y si no, aguas, ¿eh? Sí, no. Aguas porque abajo, un buen abogado se los tumba. Sí, ¿por qué? Porque es como lo interpreta el abogado. Y también cómo se defiende a la contraparte. No, y aparte, al final, mira, el abogado lo puede interpretar como quiera, pero el tribunal que resuelve precisamente si pasa o no es el que va a decidir. Y yo, en mi opinión, es muy claro el código cuando dice que tiene que pedir licencia. Tan es así que creo que, bueno, los que son hábiles e inteligentes ya lo hicieron. Sí, me queda claro que sí, pero bueno, yo he escuchado que hay municipios en donde sigue trabajando y sigue presentando y están, apenas no recuerdo quién me decía que estaba una autoridad, no me acuerdo de qué municipio, o no me quiero acordar, uh-huh, inaugurando obras. Y ya habían solicitado licencia. Entonces, ahí estamos cometiendo. Pero eso es de las cosas que han pasado y pasarán toda la vida mientras no haya alguien que se atreva a denunciar. No estoy con esto diciendo que te tienes que atrever, que nos está viendo en la cámara. Pero creo que somos todos partícipes. O sea, un pueblo que permite ciertas circunstancias en lo político es partícipe, es cómplice. No puede decir es que me engañaron, eres cómplice, estás participando de esto. Entonces, en torno a lo de los medios, ¿hay algún medio serio que podamos creerle lo que está diciendo el licenciado? ¿Tú crees que hay un medio que tú digas, a este le creo? Ay. Hablando de los que se dedican al periodismo, porque hay compañeros que son comunicadores, o sea, llevan la noticia, llevan la información, no hacen periodismo. Y habrá quienes sí hacen periodismo, hacen una crítica, dan una opinión. Pero cuando tú ves la cargada hacia cierta opinión, te das cuenta que está siendo literalmente aislado de su propia verdad. Sí, y además, digo, hay que ser, el encaje es bueno, pero no tan ancho, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, cuando ves a los medios, entiendo que los medios de comunicación también no van a vivir de un solo presidente municipal o del diputado, o sea, hay que abarcar mucho, ¿no? Pero cuando ya te cargas de una manera, así como que no existen todos los demás, sino solamente esto, ya no estás así como de ladito, ya estás así, ¿no? Sí, sí, ya, sí. Ya, pero ya yo creo que es como
las señoras que hacen tamales en Todos Santos. Fíjate lo si que no lo suben de precio en Todos Santos, ya lo vendieron. Ah, no, claro. Yo creo que para los periodistas, las campañas es como que sí, económicamente, bueno, no estamos diciendo que alguien en especial, nos dijeron. Pero que es la realidad, se llama así, lo que no se dice de las elecciones. Esto es lo que y una de las cosas que no se dicen es que los medios de comunicación viven, en general, de los políticos. De los políticos, ¿no? Porque rara vez hablan de algo. No, claro. Rara vez te hablan algo de cultura, de tradiciones, de folclore, porque también, seamos honestos, dice Seattle, nos apasiona el morbo. El chisme, claro. Que a quién bajaron, a quién subieron, a quién le quitaron, a quién le pusieron, qué regidor va, de qué familia es, qué hizo, qué dejó de hacer, con quién se acostó. Nos estamos metiendo en lo que no nos importa. Nos debe importar una persona con la capacidad para gobernar, con la inteligencia para poder llevar las riendas de un municipio. Y eso es en lo que menos nos fijamos, ¿verdad? Fíjense, les voy a leer un pensamiento de Mahatma Gandhi, que fue un gran personaje. Él logró la independencia de la India de manera pacífica, se entendió así, obviamente por eso es, dice, pero fíjate lo que dicen allá, queridos amigos, dice, si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. Ay, cómo duele, ¿no? Eso dolió. Me encantó esta frase el día que la encontré precisamente en las redes sociales, porque dice, si hay un idiota en el poder, en pocas palabras, Pedrito, estamos bien representados. Total. Porque nosotros somos unos tarugos. Nosotros lo escogimos. Lo escogimos. Sí. ¿No? Sí, entonces, sí. A estas personas precisamente. ¿Recuerdas? Perdón, aquí voy a meter un gol. No me voy a acordar de todo, pero estaba esa de el burro muerto o algo así, no sé si te llegó ese mensaje. Ah, de sí. De un señor vendió su burro y la persona se lo compra, le dijo, ¿sabes qué? Te doy 100 pesos. Y al otro día se le muere el burro y entonces le dice, ya no te lo puedo vender, ya se me murió. Tú véndemelo. Compra el burro y hace una rifa. Y después, un mes después, se encuentra a la persona esta, que le habían vendido el burro, y dice, ¿cómo te fue? Dice, bien, me gané tantos miles. ¿Y cómo le hiciste? Yo rifé el burro. Y no se enojaron. Los que no se lo ganaron, no. Quien se lo ganó le devolvió su dinero. Y decía, hacía alusión a que esa persona después fue presidente y después fue diputado y posteriormente senador de la República, y que seguía viviendo de vender burros muertos, porque los que lo compraban éramos así, nos quedábamos, y tuviéramos mucha visión para el 6 de junio, porque nos iban a volver a vender burros muertos. Y pasa. Oye, qué triste, qué difícil, ¿no? Realmente pensar esto, y es que así es. Sí, tristemente. O sea, tristemente habrá personajes que tal vez... también había, ¿te acuerdas? En redes sociales estaba eso de que si tú ya fuiste presidente, regidor, diputado, servidor público en general, y no cumpliste, ya no regreses. Ya no pidas el voto. ¿Por qué? Porque ya es cinismo. Ah, pero ya no tienen vergüenza. O sea, dicen que en la política hay que perderla, la verdad, la vergüenza, ¿no? Sí. Y pues hay que ser hipócritas, hay que ser desvergonzado, etcétera. ¿Por qué? Pues porque, fíjate que es lamentable, y yo le decía incluso en el caso de los servidores públicos con esto de la pandemia, a mí se me hace, por ejemplo, también desleal que mientras quienes trabajamos de manera independiente, las señoras que venden las verduritas, los comerciantes, toda esa gente, incluso los empresarios, allá nuestros grandes personajes que tienen que trabajar, pero verdaderamente muy fuerte, tienen que sacar producción. La riqueza, queridos amigos, en un país significa producir. Si no producimos, obviamente no producimos riqueza y por lo tanto no podemos llenar nuestros satisfactores. Si los servidores públicos no producen porque no trabajan,
La pregunta es, hubo el año pasado mucho tiempo que los servidores lamentablemente se fueron a su casa. Muchos de ellos encantados de la vida, sí, la verdad. Híjole, estoy en pandemia, el juzgado está cerrado, la oficina está cerrada, ¿qué quisiéramos ir, no? Se la pasaron meses, ellos no se preocupaban, queridos amigos, ellos recibían su sueldo completo. Mientras del otro lado, los que tuvieron que vender cosas, propiedades... ¿Se te hace justo? No. Eso es a lo que voy. O sea, necesitamos realmente, queridos amigos, hoy, por ejemplo, un servidor que es abogado y que hablamos de que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, pues tenemos que verlo con otra visión. Por eso nuestros políticos, quienes ejercen ese poder, los diputados federales, locales, ¿no? Yo he escuchado un candidato que para mí dijo una burrada. Dice, es que vamos a quitar, yo propongo quitar el Buró de Crédito. Sí, lo escuché. O sea... Lo escuché. O sea, no sabes, pues pregunta, hay cosas que no se pueden hacer. Pero sabes que lo que pasa es que precisamente son esos personajes que nos venden burros muertos. Porque eso, en la práctica se oye algo muy bonito y de repente yo creo que la gente asocia a yo tengo una deuda, me la van a condonar. Ajá. Y esa es otra cosa muy diferente. Porque relacionamos Buró de Crédito con alguna casa comercial a la que yo le debo. Sí. Y entonces, si quitan el Buró de Crédito, relaciono que ya no voy a pagar la deuda. ¿Saben qué es el Buró de Crédito? Esa es la situación, es simplemente un control. Y una cosa es la deuda que tú tienes, ese es algo que tienes que pagar. ¿Sabes qué es, queridos amigos? Es simplemente un historial crediticio. Nada más. Mucha gente tiene miedo, es que me van a subir al Buró de Crédito. Ajá, y todos estamos en el Buró de Crédito, todos. Sí. Si tú vas a una tienda departamental y compras una plancha a crédito, si compras una estufa a crédito, si compras una motocicleta a crédito, estás en el Buró de Crédito, no porque sea malo, sino porque es simplemente un historial. Sí, saber así como la escuela. Saber la calidad de la persona a la que le voy a ofrecer un servicio y que no me lo va a pagar de contado. Así de fácil, o sea, vas a borrar dónde es que estudiaste el kinder, dónde estudiaste la primaria, dónde estudiaste la secundaria, dónde estudiaste la universidad, si es que llegaste a ella. No, obviamente que no. Es igual el Buró de Crédito, vas a borrar el historial crediticio de cada quien. Va a ser una situación, de repente podemos pensar que si yo voy a solicitar un crédito de una casa, si no tengo el Buró de Crédito, quiero pensar, bueno, o la gente va a pensar, me van a dar un préstamo, ¿sí? Claro. Pero también, ¿cómo te lo voy a dar si yo no tengo un antecedente, si tú eres una persona honrada que cubre sus deudas? Claro. No le juro que le voy a pagar, pero, no me garantiza nada. Pero fíjate, Pedrito, precisamente hasta dónde llegan nuestros políticos. Y la ignorancia con la que van. Y no solamente de la ignorancia con la que van, dijeras tú, nos quieren vender... ¡Burros muertos! Efectivamente. Y también hay una situación. Hoy me quiero comprar o quiero solicitar un crédito porque tengo una necesidad y me pueden decir, es que no sé cuál es el historial de usted, yo no sé si usted paga o no paga, no me dan el crédito y yo tengo una necesidad urgente, un familiar enfermo o que estudien los hijos... algo, entonces no me lo dan porque no hay un historial crediticio de saber en qué condiciones estoy. Ahora, todos los burócratas de baja, de media o de alta nómina, tengan o no tengan Buró de Crédito, tienen el crédito del coche, el crédito de la casa, porque saben que hay un talón que los respalda, ¿cierto o no? Así es. Entonces, de repente no se vale que volvemos a lo mismo, que algunos sí puedan y otros no puedan. ¿Puede una señora que vende honradamente sus verduras solicitar un crédito cuando yo no sé las ganancias que tenga? Sí, y es más, yo conozco a señoras que venden chalupitas, que venden de tamalitos, que han sacado su carro. Sí. De veras. Hay mucha gente que es así, que tiene las cosas, pero vive como que la ignominia de la humildad, de la pobreza. Y ese vale. Se vale, ¿no? Y pues es gente trabajadora, sí, finalmente, les ha costado. ¿No? A lo que voy, queridos amigos, bueno, al final, si nada, para que no salgamos del tema, ¿no? Ojalá sigue abierta la invitación
para la licenciada Sandra Montalvo, para que venga a platicar a este programa y que ojalá su equipo sea más serio, porque la verdad decepciona mucho. Y efectivamente este es un programa, no es un programa a modo, pero ya vino Celia Ortuño, todo lo que le preguntamos lo contestó, ¿sí? Entonces sí, efectivamente, queridos amigos, una de las cosas que no se dice en las elecciones es que la mayoría de la publicidad que hacen los medios de comunicación, incluyendo las entrevistas, son a modo. Una pregunta, licenciado. La vez pasada que vino la maestra Celia Ortuño Aguilar, ¿cuánto le costó la entrevista? Nada. Nada. Aprovechen. ¿Es publicidad? Nada, nada, nada más que sí. Aquí tampoco se trata de quemar a nadie, queridos y amigos. Y atacarlo por atacarlo. Nuestra intención, de verdad, de todo corazón se los digo, no estamos en contra de nadie. Perdón, te voy a meter. Bueno, me hubiera gustado estar con la maestra Celia. Digo, nos conocemos, llevamos bien y hubiera sido algo muy... Va a regresar, estoy seguro, porque la vamos a volver a invitar. Que me invite, no la voy a cuestionar. Que siga un poquito lo de su programa de visitar pueblos y gente, y ya nos vendrá a platicar cuál es el resultado, cómo ha visto la elección. Mira, ya, queridos amigos, nos vemos en las elecciones. Exacto, no estamos en contra de nadie, pero sí creo que debemos de poner el dedo en la llaga, queridos amigos, para despertar al pueblo y para que realmente nosotros tengamos la opción de ir a votar, pero con un poquito de los ojos más abiertos. No nos creamos todo lo que nos dicen los medios de comunicación. Este medio de comunicación, queridos amigos, nosotros vivimos de nuestro trabajo, no les cobramos nada absolutamente a Pedrito, por ejemplo, que al contrario, le agradezco que venga a cada uno de los invitados. Ni pagan, ni pagamos. Obviamente es algo, es una acción totalmente solidaria, ¿no? De crítica, de desinteresada. Y la idea, queridos amigos, de este programa es simplemente, por eso se llama Caminemos Juntos, para compartir ustedes y nosotros y ustedes, lo poquito que sabemos. Estas pláticas nos hacen despertar algunas cosas, ¿sí? Y precisamente esa es la intención. Que cada día seamos una mejor sociedad, una sociedad más preparada, que estemos precisamente para tener una mejor calidad de vida, que eso es lo interesante. Y otra de las cosas, queridos amigos, que no se dicen precisamente, es que cada candidato recibe dinero de su partido político para ejercer actos de campaña. Y a lo que voy, hay muchos candidatos que solamente se inscriben para recibir ese dinero y no hacen nada. Es un buen aguinaldo. Y te aseguro, en las próximas ocasiones lo vamos a tocar. ¿Qué candidatos? Y al final de la elección, al final de casi llegada a la elección lo vamos a tocar. ¿Qué candidatos se denotan luego que recibieron el dinero de sus partidos políticos? Y que vengan y les vamos a preguntar cuánto recibieron. Y realmente hicieron campaña o no. Muchos, y eso yo tengo el antecedente, Pedrito, queridos amigos, de que en veces pasadas, en elecciones pasadas, candidaturas pasadas, van y se inscriben. Yo, ¿no? Cuando saben de antemano que no tienen ninguna posibilidad, queridos amigos, ¿no? Y ya veremos varios candidatos de ellos. Ahora que se destape y que inicien las campañas para lo que es la presidencia municipal, yo me voy a atrever a decir, este no tiene posibilidades, es la realidad. Es verdad. Es la verdad. Estamos sabidos de eso. Y el juego va a estar entre este. Y se darán cuenta cómo esos nada más embolsaron el dinero y nos quieren ver la cara de tarugos. Y habrá algunos, licenciado, que aportan más, porque de verdad, yo sé que les dan una cantidad. Eso es lo que quería que tú. Es la verdad, aportan más, y deben de aportar. Obviamente no estoy señalando que tal personaje, que tal diputado lo está haciendo, no lo estoy señalando así, pero honestamente, digo, no me acuerdo cuando tuve la oportunidad de apoyar a la licenciada Claudia Baez, y se hizo un trabajo y me consta que no alcanzaba el recurso. ¿Cuánto recibió? No recuerdo, pero más o menos. No sé, creo que fueron 80-100 mil pesos, creo. Tal vez si me Yo supe de buena fuente que fueron 120 mil pesos. Para que más o menos en casita vean, juzguen más o menos lo que les van dando. Y sí,
hace afuera del aire me decías que efectivamente no alcanza. No. Imagínense una entrevista con un medio de comunicación que me cobró 30,000 pesos por abajo del agua. Sí, porque o sea, me va a extender una factura por 5,000. Ya se fue. Sí. De 2,000, si acaso. Sí, si acaso se te extiende factura, ¿no? Si acaso. Fue, ok. Una entrevista de 30,000 pesos porque me va a sacar en el diario, porque me va a sacar en lo que tú quieras. ¿Sale? Ya se fueron 30, me quedan 90,000. No alcanza. Si estás atendiendo, como en el caso del Distrito 03, que son 14 municipios, desde Cuetzalan hacia abajo, en línea transversal, dijéramos, hasta llegar a Tenampulco, San José Cateno, de verdad, los gastos de gasolina, la gente que va, la gente no va por su voluntad. A la gente que acompaña se queda le algo de comer, es traslado, es este... Ni la gente de tu equipo, mi buen Pedrito. No. O sea, es gente, digo, todos tenemos familia. Si soy soltero, pues a lo mejor por lo menos mi mamá, mis hermanos y yo, pues tengo que vestir, tengo que comer. No voy a ir de agrapas. No. Y seamos honestos. Creo yo que jugar una candidatura a algún personaje que económicamente no tiene la capacidad de efectivo para poder trabajarlo, se está arriesgando solamente a querer brillar por jugar. Bueno, porque si no tienes los medios no sirve de nada, ¿eh? No te sirve de nada. Creo que tiene que haber un respaldo atrás. O sea, en pocas palabras también es otra cosa, ¿no? Le dan la candidatura que tiene lana. Es la verdad. No, el partido político no le va a dar la candidatura a una persona que no tiene los medios económicos para poderle, como dice el buen Pedrito, meterle más lana. O ¿sabes qué? Tal vez, si me dan a mí la candidatura y económicamente no puedo, bueno, ¿cuántos empresarios atrás de mí van a estar? Porque saben que van a recibir un beneficio. ¿Cuál? No sé. Va a depender del cargo que van a ocupar, ¿no? O por lo menos su seguridad, ¿no? Digo, sí. Yo me acuerdo... Bueno, sí, la verdad sí, yo me acuerdo, les voy a platicar una anécdota que me dijo una persona muy cercana a mí, que su patrón, que era dueño de una agencia de vehículos, incluso ya falleció el señor, fue también mi patrón en los años mozos, tendré yo jovencito 16, 17 años, le dio al entonces Mario Marín, le mandó una Suburban que valía como 800,000 pesos, se la regaló. Se lo dijo, se la mandó. ¿Cuál fue el negocio después? Dice, eso sí, ahí sí no me consta, que el gobierno del estado le compró no sé cuántas unidades para patrullas. Y lo que tú dices, todo es negocio, todos son convenios, todos son concertaciones. Los empresarios dan esto, aportan a la campaña. No aportan por gusto, porque algún beneficio va a haber. Hay un convenio en que algo va a haber, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Recordarás que hace años, 2009, 10, no, a la maestra Elbester Gordillo la detuvieron en el 2012, por ahí, más o menos, dos años antes, más o menos, fue cuando la maestra Elbester le regaló a cada secretario, supuestamente de la sección 23, ¿te acuerdas que una camioneta? Una camioneta 4x4, algo así, algo, no recuerdo ahorita, pero algo le proporcionaron. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿De dónde? Si son aportaciones que damos nosotros como sindicalizados, una aportación mínima, no alcanza para esa unidad. Y al último, cuando se exhibió esto, tuvieron que salir a decir que donaban la unidad para beneficiar a su gremio. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Pues un saludo a El Pie Hernández, dice, hola licenciado Farodi, muy importantes los temas que transmite por la radiodifusora, Richie Valens Ramírez, así se puso yo creo, no sé si así sea, en verdad no sé, ha despertado en Teciutlán y desgraciadamente hay mucha gente, no le importa, viven con los ojos cerrados. Licenciado Juan Pablo Nativitas, follow, ay, si no lo entiendo en inglés, yo no soy. Saludos de George Lobato García. Saludos, Lick. Y pues. Jorge Lobato, un amigo. Ajá, así es. Pues muchas gracias de verdad por estarnos siguiendo en estas transmisiones. Y bueno, pues aquí la situación es precisamente platicar con ustedes cosas que a lo mejor ya sabemos en casa
o percibimos, pero nadie nos los ha dicho así cual tal, ¿no? No lo decimos porque, bueno, tal vez igual el saber las cosas no nos excluye de negarnos a decirlas. ¿Por qué? Porque no las mencionamos, ya las sabemos, se quedan ahí en el tintero, ningún periódico las escribe. Oye, Pedrito, y entrando a otro tema, pues forzado, más bien un tema obligatorio a tocar, lo que le pasó a Carlos Peredo Grau esta semana, ¿no? Sí. Le tumban oficialmente la candidatura de parte de Morena. Fíjate que, ¿tú qué opinas? Bueno, yo en lo personal, bueno, hay que ser es muy delicado el asunto. Se manejó mucho que se la habían tumbado, porque a veces nos guiamos por medios también pagados. Claro. No recuerdo, creo que fue Cambio, Federico Cambio, que publicó que la señora o licenciada Eloísa Vivanco, madre de la actual presidenta municipal de Puebla, que está en la Comisión de Honor y Justicia del Partido de Morena, le había retirado la candidatura a Carlos Peredo. Cosa que a la fecha sabemos que no pasó, porque ella no salió a dar la cara y decir, se le retira la candidatura al señor por esto, por aquello, por lo que haya sido. ¿Sí? Los temas, bueno, pues eran violencia de género, eran la forma en cómo se había obtenido la candidatura. ¿Tú crees que es falso entonces? Bueno, los hechos están ahí, no podemos... Dicen que cuando el río suena, agua lleva algo ahí, ¿eh? Sí, yo creo que debe de haber un proceso, como en todo caso, hablando de justicia, yo creo que va a ser un proceso de 24 a 72 horas para que resuelvan si el licenciado Carlos Peredo se queda o no con la candidatura, y en caso dado, bueno, viene lo de paridad de género, porque ahorita se la pueden quitar con la excusa de que tocaba mujer. Puede ser. Para que ya no digan, se la quitamos por violencia de género, se la quitamos porque el proceso fue amañado. Entonces lo van a querer manejar Morena, si esto lo hacen, que se la quitan porque tocaba mujer, y tú dices, ¿no se habían dado cuenta que tocaba mujer? Fíjate que legalmente hablando, queridos amigos, la Constitución en sus artículos 1, 14 y 16 señala que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Fundado, que tiene que estar establecido en qué artículos te basas para ejercer ese acto. Y motivado, precisamente en los hechos, qué hechos motivan o qué hechos son los que respaldan tu acción. Y en ese sentido, Pedrito, si tentativamente se decía que en Texutlán caía mujer, en el caso de Morena, pues sí, efectivamente, ¿no? Van a tener que fundamentar y motivar el partido político correctamente, va a tener que decir el por qué sí y por qué no. Se queda Carlos Peredo en la candidatura y por qué no, lo que tú dices. Sí, hay una situación. Para empezar, hubo una coalición que fue PT y Morena, y posteriormente Carlos, hasta donde sabemos, salió siglado, o sea, viene con el amparo del partido Compromiso por Puebla, un partido de Estado. Porque incluso ganó, fue con el que ganó la elección pasada. Yo creo, ¿no?, que Carlos no necesita más partidos. Él. Uno no. Es quién es Carlos Peredo. Uno. O sea, la marca se llama Carlos Peredo. La verdad. Sí. O sea, él ganó. Sí. Si alguien me dice que ganó cuando ganó la primera y segunda vez porque era del PRI, no es cierto. Ya había atrás un trabajo, había presencia. O sea, lo que haya sido, él ya tenía una imagen, ¿no? Entonces, traía la carga de dos presidencias municipales y jugó por un partido pequeño de Estado, no jugó por el PRI, no jugó por el PAN, no jugó por el PRD, no por el PT, no por Morena, jugó por Compromiso de Puebla, lo acrecentó, le dio números al gobernador, tentativamente hoy difunto. Rafael Moreno Valle. Con Rafael Moreno Valle, y bueno, y triunfó. Entonces, yo creo que él es la marca, no necesita de Morena, no necesita del PT, con todo respeto a los compañeros del PT, yo quisiera que me dijeran qué le suman a Carlos Peredo.
Sí, y además, Carlos Pérez es un hombre de oficio, ¿no? Sí, es un hombre que ya tiene oficio político, ya tiene muchos años, y realmente lo único que necesita es un partido político. Sí, porque tal vez independiente no puede jugar, ya tenemos un independiente. Ya sabemos, o sea, lo que tú dices, efectivamente, Pedrito, muy cierto, por eso me encanta invitarte. Gracias. Porque eres muy buen orador y además muy buen analista político. Y efectivamente, queridos amigos, hoy parece que los partidos políticos, perdón, ya valieron rábano. No, yo te pregunto, dime cuál es el fin de pertenecer a un partido político. O sea, por ejemplo, todos los que se registraron. Que te den dinero para la campaña. Tal vez en una que te den, porque se les dan el recurso. Porque al final el gobierno también les da dinero a los partidos políticos. Si no, ¿cómo creen, queridos amigos, que se sostiene? ¿Por qué creen que hay tantos partidos políticos? Claro. Precisamente porque les llega el dinero. Les llega el recurso. Todo mundo ve que al partido político le dan un recurso para las elecciones. No es cierto. Se sostiene todo. Después de las elecciones, el partido debe seguirse sosteniendo. El dinero no está en el 6 de junio que se viene, no está del 4 de mayo que empieza la elección al 6 de junio, no, el dinero está antes, porque se tiene que sostener nómina, sueldos de ciertos cargos como presidente, secretario, tesorero, se tiene que sostener una nómina. Pues hay una, por ejemplo, en el caso de Morena, había una persona que era el secretario general del partido que venía visitando, o sea, vienes en una camioneta que vale 600,000 pesos, vienes pagado con, tienes que comer, tienes que desayunar, tienes que cenar, tienes que hacer. ¿De dónde sale todo ese dinero? De los impuestos de los mexicanos. Sí, pero al final son impuestos, es el dinero que el gobierno tiene que destinar a los partidos políticos. Por eso, queridos amigos, muchos partidos políticos saben que no van a ganar, pero con que todavía obtengan su registro, para es decir, sostener, que todavía sigan sobreviendo. Sí, ya saben que les va a llegar. Utilizan ciertos personajes que tienen cierta popularidad. Precisamente, si alguno coincide que llega a ganar una presidencia, una diputación local o federal, o ya hay un convenio que debe de ganar y aplastar o escoger, porque también es eso, ¿eh? Ciertos partidos escogen en ciertos lugares personajes que no van a ganar. Para que brille el candidato, claro, estrella. Claro, claro, ¿sí? Claro. Que es así. Manejado desde el gobierno estatal o federal. Es como jugar un partido de fútbol entre Brasil y, no sé, Teciutlán, ¿no? Sí, o sea, es con toda la intención de sostener la nómina de aquel partido. Por eso este programa se llama, queridos amigos, lo que no se nos dice por de las elecciones, ¿no? Y fíjense lo que dice Pedrito, muy acertadamente. Ponen candidatos a modo, que yo digo, hasta me da vergüenza ver algunas personas. Estos cuates, ¿qué? Pis, ¿no? Sí. O sea, ¿qué han hecho por tu región? ¿Qué han hecho por Teciutlán? ¿Qué destacados ha habido? Así nada más. ¿Han destacado? Pues en su casa los conocen. Fíjate que ahorita que dices, hablabas hace ratito de los que sería muy interesante. ¿Quiénes son los que van a llevar la batuta de la elección? Porque tenemos 13 partidos, creo, son los que están jugando. Son 13. Creo que son, por lo menos yo me acuerdo, 11. Son 13. En coaliciones van a ser menos. Okay, okay, pero okay. Partidos son, creo, 13, si no me equivoco. Entonces están jugando 13 institutos políticos. Yo pregunto, antes hablábamos mucho de la izquierda, de la derecha, de la centroizquierda. Hoy tenemos el verde, hoy tenemos el del trabajo, hoy tenemos el del comercio. Ya no tienen una ideología política. Una cosa es una corriente ideológica y otra cosa es una corriente política. Ahora es una sopa de letras, ¿no crees, amigos? Sí, definitivamente, porque te digo, ojalá que este programa lo vean los personajes. En lo personal me gustaría mucho, voy a tratar de comunicarme porque es mi amiga Gudelia Tapia y decirle, preguntarle qué pasó, porque no llegó Sandra. Se me hace una persona, he tenido conversaciones con ella, se me hace una mujer honesta. Sí, es cierto, escuché ese día que le hablaste, que te preguntó sobre qué temas. Yo quisiera pensar para venir más preparada del tema. ¿O tiene miedo? No creo, fíjate que la conozco. O sea, no es en contra de ella, ¿no? Fíjate, la próxima semana viene precisamente Víctor Samitis, que es candidato precisamente por el partido Encuentro Solidario. Ah, gracias, Pedrito. Igual... Le vamos a preguntar. Él es de Mazatepec, si no. Ándale. Le vamos a preguntar cuánto reciben de lana para su campaña. Ellos ya están en campaña. Los diputados claro, federales están eso. En campaña. ¿Cuánto recibieron? Ellos ya te tienen que decir cuánto recibieron. Exactamente. O sea, para transparentar, queridos amigos, ¿no?
para ir transparentando las situaciones y obviamente sus proyectos. Los diputados hoy deben de tener como parte de su nómina, no puedo decir si económica porque no sé si les paguen, pero sí la nómina humana o de equipo que los respalda, un contador, que les va diciendo, esto no lo puedes proyectar como un gasto, esto sí. Sí, incluso no pueden rebasar los gastos de campaña. No pueden, no los rebasan, pero bueno, eso ya será tema. Eso es lo que no se dice. Y obviamente en pruebas, no los rebasamos, nadie los rebasa, nadie los rebasa. ¿Pero qué? ¿Tres veces más? ¿Cuatro veces? No, yo creo que es incalculable el pensar, por ejemplo, el caso del presidente de la República. Sí. ¿Cuánto quieres? Si entendemos que un diputado le pueden dar, no tenemos conocimiento, ojalá que si Claudia nos escucha, nos dijera, ¿sabes qué? A mí me dieron tanto, no digan que es 120, porque me dieron 14,000 pesos, cosa que no creo. Pero bueno, que nos pudieran decir cuánto les dieron. Yo te pregunto, ¿cuánto le dan a un gobernador? Sí. ¿A un senador? Y dijeras tú, oficialmente. Los empresarios, ¿cuánto aportan? Sí. Pues obviamente por los beneficios, o por lo menos por decir, este es mi gallo, ¿no? Este sí, es mi candidato, sí. Y fíjate que los empresarios también dicen, bueno, tengo a mi familia, pienso en ella, y yo creo que este hombre, o esta mujer, va a ser una buena gobernadora, y también se vale que se aporte. Fíjense, en Estados Unidos no hay límite de gastos de campaña. No, y por ese lado está bien. Y las empresas son las que aportan ese dinero, obviamente, pues como tú dices, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que esto pasó mucho por el caso de que culpaban que ciertos grupos delictivos en el país aportaban. Así y obviamente es. Después se devolvió el favor a ese grupo. Pues tenía que ser, no te molesto, ¿no? Pues sí. Sigue chambeándole. Sí, y mira, hoy yo no sé si es válido o no tener estos grupos que los llaman de delincuencia. ¿Qué es delincuencia cuando tienes, por ejemplo, sectores de la población en donde alguien que se dedica a algo que considera el gobierno ilícito, porque este grupo delictivo, entre comillas, por así con todo respeto de los que les llaman así, es considerado que hace algo ilícito por el gobierno, pero este grupo delictivo está abriendo caminos, está poniendo escuelas y hospitales en lugares donde el gobierno jamás se acercó. Sí, claro. ¿Es un delito? No, claro, conviene, queridos amigos, porque se echa la bolsa a la gente. Claro. ¿No? Ahora, esos ni siquiera están jugando para cargos políticos, no les dejaron. Claro. Pues sí, pero pues es que sí es un tema complicado, es un tema escabroso, ¿no? Sí. Oye, pero bueno, regresando a lo de Carlos Peredo, ya nada más quisiera comentar, oye, de repente en un minuto puedes regarla. Me acuerdo de ese famosísimo oratoria que hizo Carlos Peredo en aquella ocasión, que pareciera ser que quiso quedar bien con las mujeres, ¿no? Y dijo, habla de un pedazo de chorizo, quiero pensar que quiso menospreciar, minimizar al hombre, como que, bueno, pues sí, no todos realmente son buenos hombres, ¿verdad? Sí, sí. Yo lo entiendo así. Sí, eso fue. Dice, es que prefieren un pedazo de chorizo. Claro, depende cómo lo entendamos, ¿no? Realmente, como los abogados, queridos amigos, interpretamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Claro. ¿No? Y de acuerdo a cómo lo marca la ley. Incluso, fíjense, hay una ciencia que se llama hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de interpretar los textos antiguos. O sea, lo que era la lengua romance. No. O sea, cualquier texto antiguo de cualquier sociedad humana, lo vemos escrito y decimos, ay, lo traducimos. ¿Realmente eso quiso decir? ¿O es algo metafóricamente? Y está muy interesante. Según el uso que le queramos dar, la cera, la interpretación, claro, o la alude a algo glorioso. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, fíjense, qué interesante, porque él cuando habla de las mujeres, de repente dice, no, pues es un pedazo de chorizo, ¿no? ¿Cómo es posible que una mujer prefiera un pedazo de chorizo que sus hijos? Así. Pero yo quiero pensar que cuando escuché el diálogo, yo no lo vi mal. En mi punto de vista, ¿sabes qué es lo que pasa? Porque nos conocemos. Ambas, ajá. Porque quiero pensar que él dice, bueno, pues hay hombres que no valen la pena.
Si hay hombres que son flojos, que no son trabajadores, no te cuidan, no ven por sus hijos, pues no elijas a ese hombre, ¿no? Claro, a lo mejor él lo dijo muy grotesco. En confianza con la sí, gente con la que está. Entonces, un pedazo de chorizo, ¿no? Y entonces todo el mundo se le fue encima. Pero ¿sabes cuál fue, en lo personal, el gran error de él? Que cuando llegó la crítica del video, aceptó pedir una disculpa. Y si yo acepto dar una disculpa, es porque estoy aceptando que sí cometí un ilícito. Cometí un error y además menospreciativo. Eso fue un error. Sí. Me acuerdo otro error, queridos amigos, que no sé si ustedes lo vieron en la televisión, cuando Mario Marín le achacan lo de, bueno, pues el problema ahorita que incluso que tiene en la cárcel, le dice, oiga, usted le dice a ¿cómo se llamaba este empresario? El árabe este. El AS, ¿no? Le dice, es que aquí en Puebla se hace así asado, y le dice Carlos de Loret de Mola, le dice, pase, que pase el gober precioso, gober, mi gober precioso, y dice el gober, a ver, Kamel Nassif, muchas gracias producción, oye, desde ese momento debe de haber dicho, a ver, espérame, respétame, ¿no? Sí. O sea, no, le dijo, que pase el gober precioso. Y el otro no supo ni qué decir, es su voz, cuando todavía no sabía si era su voz o no, ya estaba confesando que sí era. Dice, sí. Es que, y lo que tú dices, me sacaron de contexto, que lo mismo le pasó a Carlos Peredo, sí. Cuando sale y dice, ay sí, perdónenme, discúlpenme, no debí de hacerlo, efectivamente, nosotros como abogados tenemos un dicho y un principio que decimos, a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, sí. Si ya lo confesaste, si ya lo dijiste, pues ya para qué lo quieres probar, ¿no? Sí. Ya lo dijiste, ya lo aceptaste. Nosotros incluso, señoría, ya lo contestó. Sí, entonces, yo creo que ahí está el punto. Y no estamos aquí defendiendo ni a Carlos Peredo, ni atacando a alguien más. Estamos haciendo un análisis. Es un análisis. Creemos que el haber aceptado que había cometido un error, o había dicho, o había hecho un comentario misógino, merecía un castigo, y entonces él se paró a decir, ok, quiero ofrecer una disculpa, pero aparte se justificó, yo recuerdo, quiero ofrecer una disculpa, pero lo sacaron de contexto. Sí, lo que yo digo es que de repente, en un minuto, queridos amigos, y en una frase, puedes echar a perder todo, años, y puede ser hasta trayectoria y demás, por un error. Porque hoy, ¿cómo lo va a tomar el tribunal correspondiente o la Comisión de Honor y Justicia? Hasta ahora sabemos que él es el candidato a presidente municipal, pero no vamos a dejar de considerar esto. La licenciada María de los Ángeles Ballesteros García, su regidora con licencia, le movió el tapete, porque se lo movió, y para muchos, creo yo, se volvió por un instante heroína de la causa por las mujeres maltratadas, de un Teziutlán sumiso y agachado, totalmente. Y por los que no quieren a Carlos, ¿no? Y por los que no quieren a Carlos. Por sus adversarios. Y que ven en Marilín una posible candidata, obviamente, pues se abrieron varias. O por lo menos para que le quiten, para que Peredo se desmorone, ¿no? Los no sé si estarán de acuerdo conmigo, los de los que están del otro lado dirían. Sí, por supuesto. Yo creo que todos los que están en contra de Carlos Peredo festejaron el golpe. Todos. Y solamente el único que no lo festejó fue él. Claro. Y además la interpretación, el otro lado de la moneda de la interpretación es que sí creo que de alguna manera lo interpretaron como que sobajó a las mujeres, porque la forma como lo dice, pues que son como calientes, ¿no? O sea, las mujeres prefieren un pedazo de chorizo, digo, del otro lado de la interpretación. Sí. O sea, prefieren un pedazo de chorizo, o sea, un pedazo de hombre, sí. Desde el punto de vista de su virilidad, digo. Pero vamos a esto, licenciado. Este hablar. No, perdón, es decir, no sean calenturientas, ¿no? Sí. Prefieren a sus hijos, no manchen. Pero vamos a esto. Así lo vieron del otro lado. Yo creo que más que verlo ellas, seamos honestos, porque estamos hablando, como dijera por ahí, había un político a calzón quitado. Sí. Ir más. Con las cartas sobre la mesa. Como son.
Ese es el lenguaje con el que crecimos con nuestros abuelos. Sí, la verdad. Y nadie se sentía ofendido porque te dijeran eso. Si te decían que parecías perro Cusco porque te acercabas a la manteca o te hacían alguna alusión, algo grotesca, pues lo tomabas como un consejo de un viejo, ¿no? Pero hoy, en una generación de cristal, con grupos feministas, otros que ellos llaman creo que feminazis, con todo respeto a los grupos y cada quien a lo que siga, pero ya todo nos ofende, y pues el enemigo aprovecha, el contrincante, porque no hay enemigos, el contrincante político aprovecha, y cada golpe que le puede dar a su contrincante va duro, y hoy se vuelve, creo, Carlos Peredo, el rey de los memes, a favor y en contra. Claro. A favor y en contra se vuelve el rey de los memes. Lo que sí es un hecho es que ahorita está en el ojo del huracán. Porque la gente está esperando a ver realmente, oficialmente, qué va a pasar. Si Morena, la parte de Morena que está por la lucha de la igualdad de las mujeres, cree que Carlos no es el candidato, votará a favor de que le quiten esa candidatura. Porque obviamente, y eso puedo, digo, no estoy ni en su búnker político o en su grupo de amigos que estén respaldando su estructura política, pero te puedo asegurar que inmediatamente tomó el teléfono para hablar con los altos mandos de Morena, sí me la quitaron. Claro. Y le han de haber dicho, tú tranquilo, nomás te movieron el agua, pero tú tranquilo, no pasa nada. Es puro escándalo, mi Carlitos. Tranquilo. Nosotros nos encargamos de que no te quiten nada, ¿no? ¿Cuánto costó? Ay, no es cierto, no, si es otro término. No, pero sí, o sea, les ha de haber hablado. Y si le dieron una tranquilidad, no te preocupes, no pasó nada, ¿no? Obviamente a la licenciada Marilyn también le han de haber hablado. Se está logrando, se le va a quitar. O sea, obviamente también, porque cada uno tuvo los abogados que les dan la razón en una o en otra, ¿no? Y obviamente tú lo sabes como abogado, si tú llevas el caso de un divorcio con la esposa, tú le tienes que inyectar seguridad a la esposa de que vas a ganar el caso. Y obviamente quien lleva, el abogado que lleva el caso del marido, le tiene que decir que va bien, no le va a decir... ¿Sabes qué? Ya nos fregamos, pero hay que luchar. No, no te lo dice. Te va a decir que vamos bien. Y al último viene la decisión del juez que dice, ¿sabes qué cosa? 50-50 y se acabó. Bueno, lo que hay que aplaudir, queridos amigos, y eso sí se lo aplaudo a la licenciada Marilyn Ballesteros, que por cierto también es abogada, porque la investigamos, la verdad, sí, ¿no? Sí. Decíamos, bueno, pues las personas que son candidatos, ¿qué son? ¿Qué profesión tienen? Y sí, la verdad, encargué a mi equipo de producción que la investiga, y sí, descubrimos que era licenciada en Derecho. Egresada de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Exacta, de la UPAEP, de la UPAEP. Bueno, fíjense, la verdad es reconocimiento. Yo aquí en este programa de Caminemos Juntos y en el otro que tengo de Caso Abierto, les he dicho, no se dejen, queridos amigos, ¿no? O sea, el ser humano está para luchar, no para ser agachado. Y la verdad es que, pues, lo que sí se le reconoce es que haya tomado acciones para trabajando en lo que ella, en sus ideas, ¿no? Sí. Y el valor, efectivamente. El valor que tuvo primero como mujer, como política, como empresaria, de decir, no me dejo bajo la visión que yo veo, porque hasta donde yo sé, el primer golpe que se da es la forma en que fue entregada la candidatura de Morena al empresario Carlos Pérez Nogal. Dedazo, ¿no? El dedazo. Porque se supone que te tuviste que ver. ¿En qué no interviene el gobernador? Yo creo que sí. Yo creo que nuestro gobernador dijo. Pero también hay algo que tal vez. Carlitos. Algo que yo. Sí, yo creo, ¿verdad? ¿Cómo lo habrá dicho no, Pedrito? Ya saben que Carlos. Nos va a colgar el gobernador. Espero que esto no lo vea el gobernador, por favor. Si lo vio, pues ya que nos disculpe. Le dieron ahora sí, con el dedito le dieron la candidatura, ¿no? El punto fue que Morena sacó un proceso a luces de toda la gente en donde tú te registrabas y hubo una fecha para presidente, para diputado local, para regidor y síndico.
y no se respetó nada de eso. Ese yo creo que es el golpe que la ciudadanía o los políticos que estaban registrados les pegó. Porque hubo un proceso donde supuestamente se registraron. Se entiende, o se da a entender, que Carlos Peredo no se registró como candidato a presidente. Quiero pensar, tú emites un CUR, y ese CUR que tú emites en la plataforma de Morena, se podía observar que si ya vas de presidente, no te podías registrar de regidor. Y si vas de regidor, no te podías registrar de diputado local. Sí, incluso el Químico Bello, me acuerdo que vio una conferencia de prensa, anunciado. Saca su credencial y dice, no, yo sí soy de Morena, ¿eh? Pero ya no. O sea, no, pero dijo, no. O sea, en un grito desesperado, yo lo entendí así, lo vi así, no sé ustedes allá en casa. Todos los demás no tienen una militancia, que yo sí puedo comprobar. Yo sí tengo, y vean ustedes, y aquí está mi credencial, pero obviamente era algo desesperado porque yo creo que ya la venía a venir. Yo creo que todos. Bueno, hablo de él porque pues ella estaba buscando la candidatura, ¿no? Todos los que estamos inmersos en política sabemos cómo son las cosas. Perdón, y es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, finalmente se cuarta esa libertad o ese derecho. Entonces, ¿para qué existe una convocatoria? Pero ¿sabes qué pasa? No se respeta una convocatoria, no se respeta una plataforma. Hay una burla hacia la ciudadanía. Y lo peor de todo es que viene del partido en el poder, del presidente de la República, de un partido que no es lo mismo que el PRI, que no es lo mismo que el PAN y del PRD, es un partido honesto. En este partido, que es el del presidente de la República, no robamos, no mentimos, no traicionamos. Entonces es un partido nuevo, con la esperanza a flote. Y resulta que es nuevo el partido, pero con todas las mañas, todos los vicios de todos los partidos a los que él criticó. Sí. Entonces, ese es el problema. Sí, eso es un punto que ojalá Morena pudiera revertir y ojalá pudiera pues mejorar precisamente, ¿no? Porque sí, yo creo que ilusiona a mucha gente que le busca, hubo mucha gente que se inscribió para la posible candidatura para Morena y pues al final les dijeron adiós, ¿te imaginas todo lo que invirtieron estas personas en imagen? Porque tuvieron que haber pagado entrevistas, claro, que es lo que ir lo a visitar grupos políticos, personajes, claro, y de repente claro. No eres, ¿no? Así es. Y yo en lo personal creo, como este celular, que Morena fue una plataforma para que llegara el presidente de la República y cuando tú subes un escalón, tienes que subir otro, y este escalón ya no te sirve, quítalo. Y tal vez hoy sea redes sociales progresistas, cosa que no creo, pero ¿qué tal Fuerza por México? Puede ser, sí, complicado. Pues muy bien, Pedrito, la verdad es que ya hasta nos alargamos un poquito más en la plática. Nos apasiona. Nos apasiona, nos encanta, la verdad es que, pues, eso es lo importante, ¿no? Por eso es, el programa se llamó Lo que no se dice en las elecciones. Pues muy bien, Pedrito, muchas gracias de verdad, de todo corazón, te lo agradezco el que puedas compartir, el que puedas y estar aquí compartiendo con estos micrófonos aquí con tu servidor. Y te agradezco infinitamente la invitación. Y ya sabes que esta es tu casa. Claro que sí, y nos vamos a comunicar con mi amiga Gude. Y le vamos a preguntar qué pasó con la licenciada Sandra. Pues yo digo que te vieron un poquito de miedo, ¿no? Pero yo no creo. No lo vamos a comer. Realmente, créanme, queridos amigos, no tenemos ninguna mala intención con nadie. Nuestra intención es sana, es elevar que las personas, nuestros personajes, realmente quieren estar en una candidatura, tenemos que tener gente de calidad. Ya se verá, no quiero adelantar, yo daré en algún momento mi punto de vista, es mi humilde punto de vista, ¿no? Quien veo bastante peleado entre los que van a estar más fuertes, bueno, pero ya será en su momento, queridos amigos. Pues Dios los bendiga, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado, espero que les haya gustado este programa y hasta la próxima.